Siempre es muy difícil bajarse de semejante... Sí, pero ¿me dejás esto muy sugestivo? Guado de Pedro acaba de ingresar. Sí. Guado de Pedro acaba de ingresar a la sede del PJ. ¿Sabés que se bajó del avión que venía de Santiago del Estero para normalizar el PJ de Santiago? Y en el medio del acto, cual te diría yo, me mandan un audio y te lo hago escuchar en público... Guado de Pedro les hacía escuchar a todos un saludo de Cristina a los santiagueños. ¿Cómo están? Sé que bien. Sé que están ahí con Pablo, con Chilo, con todos los compañeros y compañeras que van a asumir la conducción del Partido Justicialista de la Provincia. Un abrazo muy, pero muy grande a todos y todas. Y para usted, compañero Richard Meder, el cariño y el afecto de siempre. Sigue trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como siempre. Un abrazo enorme, enorme, enorme a todos y todas. Tienen un mensaje que Guado de Pedro puso en un micrófono en una reunión del Partido Justicialista. Está bien, pero esto no quiere decir que Cristina reviva su candidatura. No, pero no le mandó a cualquiera el mensaje. Se lo mandó a Guado de Pedro, que es el alfil dentro de esta reunión donde está Máximo Kirchner. Está Guado de Pedro representando a Cristina. Está bien, pero una candidatura de Cristina hay que ver si se mantiene en este espíritu, si no van a querer los albertistas presentarse una paso. Rolando, la candidatura de Cristina la sabe solo Cristina. Ahora, que Cristina va a empezar a jugar con las sugestiones y las sugerencias, seguro. Y te voy a dar otro dato. La Cámpora también hizo una exposición. Y la Cámpora habló justamente del renunciamiento de Alberto Fernández. Hasta te diría que lo celebró, dijo que esto va a allanar el camino en línea a lo que dijo Guado de Pedro. Pero ¿sabés qué mostró la Cámpora como foto? La foto de un dron de la cancha de Racing repleta del 16 de octubre del 2017, cuando Cristina hacía el acto central, en ese entonces Unidad Ciudadana, de la candidatura a senadora nacional, que era, en definitiva, el regreso de Cristina Kirchner a la política después de haber terminado su mandato en 2015. A ver, espera, repasemos. Esta es la foto que vos decís. Sí. Ahí está, perfecto. El tuit de la Cámpora, que fue muy contundente. La decisión del presidente abre una nueva etapa para reordenar las prioridades del Frente de Todos, que debe trabajar para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas. Y la foto que haces mención de la cancha de Racing de aquel entonces. Mariana, Cristina, entonces, a ver, dijo, no voy a ser candidata, pero lo dejamos ahí stand-by. ¿Esto puede modificar, o esto que acaba de ocurrir, puede modificar, por ejemplo, otro que dijo no voy a ser candidato fue Mauricio Macri? Exacto. ¿Hay algún cambio ahí? No, en Mauricio Macri nada. Nada. Baja. Y Alberto Fernández, el mensaje de hoy lo tomás como un no voy a ser candidato rotundo. Sí, pero con algo y que Rolando decía en la apertura. Claro. Y que es cierto. El video se llama Mi Decisión. Pero explícitamente la decisión nunca quedó plasmada. Lo único que quedó claro es que el 10 de diciembre él va a entregar el bastón de mando. ¿Es un eufemismo? ¿Está claro que él no va a ser el candidato? No. ¿Pero cuál es la estrategia de la Casa Rosada? No dijo renuncio a mi candidatura. ¿Por qué no dijo eso? Porque en realidad lo que te dicen es que él nunca se puso al frente de una candidatura, cosa sí, que es medio, falso. Medio barroco. No, eso. Falso, además, falso, Rolando, además porque hubo una entrevista que le hizo un colega de un canal dentro de la Quinta de Olivos, y donde él justamente había dicho que podía competir en una primaria. Nos vamos